Buenas tardes y bienvenidos al corte informativo de Canal 14, con las noticias más importantes este miércoles 8 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte y mandará una terna de 3 mujeres para que ocupen el lugar que deja vacante con su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum. Asimismo, el mandatario enalteció la labor de Saldívar durante sus 14 años en el ministerio y denunció la campaña de los medios de comunicación en su contra. Aseguró que les incomodan sus convicciones, siempre del lado de las causas de la gente. El 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el Ejecutivo emitirá un decreto para poder usar las concesiones de los trenes de carga como trenes de pasajeros. El presidente explicó que no es una expropiación, porque la Constitución contempla que la infraestructura concesionada a privados puede usarse en beneficio del pueblo de México. El presidente López Obrador informó que su gobierno ya llegó a un acuerdo sobre la compraventa de 14 plantas de la española Iberdrola, por lo que en los próximos días estará liquidando los pagos con sus trabajadores, y apuntó que la relación con la empresa concluyó en buenos términos. A su vez, aseguró que con esta adquisición, sumada a la política de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, en septiembre del próximo año, la CFE estará generando más del 60% de la energía eléctrica que se consume en todo el país. Estas y más noticias en punto de las 8 de la noche en Informativo 14.